El agua es esencial para la vida, es esencial para el buen funcionamiento del metabolismo del agua, incluso para mantener el peso corporal. Bueno, usted me puede decir, o hay quien dice, bueno, cuando tiene sed, mire, la sed no es un buen indicador de falta de agua, de hecho que es correcto, que es bueno, pero cuando usted tiene sed, ya está faltando en el cuerpo entre un 3, 3,5, 4% de agua. Uno tiene que tomar agua antes. ¿Cómo tomo el agua? Bueno, de hecho en la comida ya viene agua, y ni que hablar si usted come mucho frutas y verduras, que tienen un 80% de agua en envase natural, lo cual es buenísimo. Pero bueno, le van a decir tome 1 litro de agua por día, 2 litros de agua por día, 3 litros de agua por día. La respuesta es otra. La respuesta es usted tiene un medidor de cantidad de agua en su cuerpo. ¿Qué es ese medidor? Es la función del riñón. ¿Y cómo la ve en la orina, en el pis? Mire, es muy simple. Cuando falta agua, el pis, la orina, es más oscura. Y cuando usted está bien hidratado, como le sobra agua, el riñón dice, bueno, sobra agua y lo elimina. Yo con colorante preparé 2 probetas con 2 muestras como si fueran de orina, de pis. Una más concentrada o cargada y una menos. Es muy simple. Cuando un médico, cuando nosotros le pedimos un análisis de sangre y orina, ¿qué le decimos? Primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque es la más cargada. Entonces se concentra esa orina porque durante la noche usted no orinó y el metabolismo generó sustancias de desecho. Durante el día, el color de la orina le va a indicar muy bien a usted si está bien hidratado. Usted tiene que intentar y tratar que la orina sea siempre lo más clara posible. Y ese es un medidor personal. Para decirlo en muy pocas palabras y para no olvidarnos, lo escribí acá. Pis claro, estoy hidratado. Tan simple como eso. Usted notará, si hace la prueba, que si empieza a tomar líquido, haga la prueba ahora, cuando quiera, tome unos cuantos vasos de agua y se va a dar cuenta al rato que la orina es más clara, porque el cuerpo y los riñones interpretan que sobra agua. Pero si le falta agua y se va a empezar a deshidratar, la orina va a hacerse más oscura. En definitiva, ¿cuánta agua debo tomar? La necesaria para que la orina sea clara. Pis claro, estoy hidratado.